Buenas noches, amigos de Memorias de Nuevo León. Un gusto, pues ya estar al 100, ¿no? Y poder recibirlos a todos ustedes, volver a compartir aquí directamente todas estas historias, todas estas crónicas que a través del ciclo se están recuperando. Y bueno, el día de hoy traemos una historia muy interesante, un personaje muy importante para nuestra historia, pues podremos llamarle contemporánea, ¿no? Un personaje que, bueno, su mayor hazaña, ¿no? Conquistar uno de los espacios más altos en el mundo, y también tuvo otras facetas. Es el personaje, ¿no?, que vamos a analizar hoy. Y bueno, pues nuestro invitado, el maestro Abelardo Arizpe Cantú, quien muy amablemente a través de redes sociales nos contacta para platicarnos, ¿no?, la historia de su señor padre y atraparnos con esta hazaña que les comento. Por ahí también el maestro Ángel Robles, tradicional en la televisión de Nuevo León, me comentaba que tuvo la oportunidad de entrevistarlo en Canal 28 por allá aquellos años 80. Entonces, una historia poco conocida y que en este espacio se abre esa oportunidad de conocerla. Y agradezco, ¿no?, al maestro que con mucho gusto nos haya dicho: queremos participar, queremos contar esta historia, ¿no? Presento al maestro Abelardo Arizpe Cantú, originario de Monterrey, Nuevo León. Creció en el barrio de La Luz, en la calle M.M. del Llano y Diego de Montemayor, aquí muy cerca, a unas cuadras. Sus padres, Óscar Arizpe Manríquez e Irene Cantú Treviño, graduado de la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Nuevo León en 1972. Posgrado en cirugía oral y maxilofacial en 1976 en el Hospital Juárez, en la Ciudad de México. También tiene un posgrado realizado en Japón, en la Universidad de Osaka, complementando sus estudios de maxilofacial y el entrenamiento quirúrgico y atención multidisciplinaria para la atención de niños nacidos con labio y paladar hendido. En 1979 inicia su proyecto de creación de una clínica especializada en la atención a niños con esta condición, solicitando al hospital infantil la oportunidad de poder llevar a cabo sus operaciones, teniendo éxito, y en 1981 crea la Fundación Clínica de Labio y Paladar Hendido AC, CLAIPA, apoyado por el Club de Leones de Monterrey, y que para el año 1990 logra que dichos servicios lleguen a otras entidades del país como Veracruz, Chiapas, Coahuila, Chihuahua, Baja California Sur, entre otros. Actualmente su clínica cuenta con 40 años de servicio a la comunidad mexicana. Apasionado de la historia, viene al ciclo Memorias de Nuevo León a difundir la hazaña de su padre en el Aconcagua, promesa que hizo a los 12 años y que, bueno, hoy tenemos el gusto que la comparta con nosotros. Entonces, es un honor recibirlo, maestro. Qué gusto que esté con nosotros contando esta historia, ¿no?, contando esta hazaña. Los destinos de la vida lo llevaron por la odontología, pero también conservó ese gusto por la historia, y aquí estamos. Hay dos facetas: caminante, escalador, pero también luchador. Son de las cosas interesantes, ¿no? Le dejo los micrófonos, maestro, para que nos cuente todas estas hazañas y todos estos recuerdos de su infancia y de su adolescencia y juventud. Gracias, muchas gracias. Bueno, es un gusto estar aquí con ustedes en esta ocasión y poder compartir esta historia. Como dice Leonardo, para mí, pues, es realmente un sueño, una historia, una promesa que me hice a mis 12 años, pero también quiero difundir, pues, la historia de mi papá. Mi papá, pues, realmente fue una persona muy, muy deportista, y él incurrió en muchos ámbitos del deporte. Desde que él fue joven, empezó a practicar gimnasia en el Círculo Mercantil Mutualista, y estamos hablando allá por el 1934, cuando él empezó a realizar sus primeras, su primer deporte, que fue la gimnasia, y eso fue lo que realmente
de ahí se fue inclinando más al deporte, a tal grado de que después de gimnasta se hizo un luchador muy ágil por los movimientos de gimnasia que él tenía. Entonces eso lo hizo que pudiera él ser muy ágil y muy muy querido por todas las personas que iban a verlo, porque para él hacía saltos muy atléticos, en donde se lanzaba y lanzaba voladoras y con su contrincante, y de esa manera pues llamaba mucho la atención. Cuando él era luchador, pues se nombró el Diablo Rojo, y él empezó a luchar más o menos también como en 1937 hasta el 49, casi 48, 49. Fue campeón nacional de lucha libre, y de ahí en adelante se dedicó a promover el deporte en las industrias del vidrio, específicamente en vidrio plano. Ahí era su base, pero pues incurría en cristalería y todas las industrias del vidrio, vidriera. Y bueno, pero como él se volvió montañista, le nació la idea de ir a subir el Aconcagua. El Aconcagua es la montaña más alta en el continente americano, se le llama el techo de las Américas, y él estuvo pues tratando de hacer esta ascensión con muchas dificultades, porque pues él realmente tenía 7 años estando con la idea de que quería subir esta montaña, pero no sabía cómo realmente poder lograr pues llegar hasta la cumbre. Más que todo la cumbre y la montaña, pues él lo hacía, pero pues tendría que conseguir gente que lo patrocinara, gente que le diera pues el apoyo para poder irse a esta montaña. Entonces realmente la Aconcagua, como pueden ver aquí en esta fotografía, la Aconcagua está prácticamente en Argentina, en territorio argentino, y realmente es una montaña muy codiciada a nivel mundial. Todos los alpinistas a nivel mundial están buscando subir esta montaña. Es una montaña de 7.000 metros de altura, y realmente está en la frontera de Chile y realmente Argentina. Prácticamente es donde ustedes han escuchado cuando sucedió el suceso de que se estrelló un avión en la cordillera andina y quedaron ahí varados los pasajeros por 2 meses y tuvieron que alimentarse de sus propios compañeros. Bueno, pues es la misma montaña, es prácticamente la cordillera andina, que empieza desde Argentina y termina hasta Perú. Entonces, realmente es el Aconcagua. El Aconcagua tiene muchas rutas para subir, y pues una de las más que la gente sube o busca es la ruta norte. Y la ruta norte es una de las rutas que es cuando se inició en 1880, los primeros escaladores estuvieron subiendo por esta ruta. Y claro, en aquellas épocas pues había menos equipo, había menos cosas, y también perdieron la vida muchas personas tratando de subir el Aconcagua. Este es mi papá con mi mamá, y pues aquí están en una fiesta, en una reunión, creo que antes de irse ya mi papá a la Aconcagua. Mi mamá no quería que fuera él a la Aconcagua. Mi mamá le decía, no, pero ¿qué, no tienes por qué ir? ¿Para qué te vas a exponer? Y bueno, pues él como quiera siempre estuvo con esa idea. Fue con su papá él a decirle que ya se iba a la Aconcagua, se enojó su papá con él y le dijo, pues es que no vas a ir porque yo digo que soy tu papá y no vas a ir. Y él le dijo, pues perdóneme papá, pero yo tengo que ir y voy a ir aunque me cueste la vida. Así fue como se lo dijo, ¿verdad? Y dijo, yo tengo que poner el nombre de Monterrey a nivel deportivo, a nivel montañismo, a nivel de todo, en una manera internacional. Y ese era su plan, poner a Monterrey en lo alto y codearse con todos los alpinistas mundialmente. Este es mi papá cuando fue luchador. Aquí fue campeón nacional en el 37, 39, 40. Y les digo que pues lo buscaba mucha gente porque era muy buen luchador. Inclusive su papá iba a verlo a la lucha libre.
y era su héroe, pero él no sabía que era su hijo. Y siempre que iba a luchar el Diablo Arizpe, ahí estaba su papá echándole porras y aviéntate una voladora y mira que te están dando, no te dejes, y papá le estaba gritando y todo, pero pues nunca supo que era su hijo, hasta que en una ocasión tuvo que pelear por máscara contra cabellera, y dijo su papá, no, pues yo no me voy a perder esa lucha, es máscara contra cabellera, es mi héroe, y pues fue precisamente la lucha, y lamentablemente perdió a mi papá, y lo desmascararon, y ahí fue cuando su papá se dio cuenta que era su hijo, y entonces se sintió su papá, pues como quien dice, pues que no me había dicho, porque no me había dicho. Pero bueno, en la lucha libre también peleó con muchos luchadores profesionales a nivel nacional, y tuvo muchas buenas luchas libres. Aquí está cuando él se vestía del Diablo Rojo, y por esto te digo que cuando lo enmascararon, pues su papá dijo, pues bueno, porque yo no sabía que era mi hijo. Yo también, cuando conocí a mi esposa, la conocí en la Facultad de Odontología el primer día que fui a hacer fila para la inscripción, y pues desde que estaba ahí, yo paradillo, la vi como unas 5 pasos más delante de mí, y pues me gustó la muchacha, ¿no? Y pues dije, pues de aquí soy yo, ¿no? Entonces, pues fui, me acerqué con ella y le dije, oye, pues yo se me quería decirte que te pareces un artista de cine, porque acabo de ir al cine, y pues yo hablé rollo, ¿verdad? Como el rollo de siempre de la raza, y ella, pues no, ya sabía que nomás estaba yo ahí viendo a ver qué sacaba, y entonces no, pues no me peló mucho, y le dije, oye, pues déjame llevarte a la casa, yo te acompaño a tu casa. Dijo, no tienes por qué acompañarme a mi casa. Sí, hombre, yo te acompaño. Pues, ¿dónde vives? Y pues vivía 5 cuadras de mi casa, y yo sin saber, yo vivía por Emiliano y vivía por Washington. Y dije, ay, pues está cerquita de mi casa. Y no, me dejó acompañarla. Pero yo como quiera me fui a su casa, a buscar dónde estaba su casa. Y ya vi dónde vivía y todo. Y toqué la puerta, ¿verdad? Era un portón muy grande. Y donde le toco la puerta, abre el portón, era como un zaguán. Sale el papá, pero tenía la cara muy fea, parecía Al Capone. Y entonces, le dije, oiga, señor, pues vengo, ¿qué quiere? Me dice, ¿qué quiere? Digo, no, pues vengo a buscar a Teresa. ¿Y para qué la anda buscando? Le dije, no, pues ya no sabía yo qué decirle. Dije, pues es que somos compañeros de escuela y se me olvidó la tarea, señor. Y entonces ya volteó él y le chifla. Y ya sale Teresa, ah, pásala, Arizpe. Y ya cuando le pasé, dije, no, pues ya ahora sí, ya pasé la aduana, como quien dice. Pero de ahí en adelante, todos los días iba y todos los días iba, hasta que en un mes después me paró y me dijo, oye, espérate. Dijo, oye, ¿qué eres tú de Óscar Arizpe, el Diablo Arizpe? Pues mi papá. Dijo, pues es que yo lo iba a ver todas las veces, era mi ídolo también, y no sé qué. Y ya empezó, pero dije, no, ya me lo eché en la bolsa, el hijo de la chingada. Y de ahí, pues se hizo amigo el señor. Y pues mi papá siempre estuvo conmigo, como te digo, aquí es las carteleras que salían en aquel entonces cuando luchaba. Mi mamá no quería que fuera a luchar y mandaba a mi hermano mayor a que lo acompañara, pues porque también como eran luchadores, pues las mujeres ahí al salir, pues luego le tiraban el carro, ¿verdad? Y pues mi mamá mandaba a mi hermano, pues estaba chiquillo mi hermano, y mi papá decía que era su sobrino, decía mi papá. Pero bueno, mi mamá no quería que se fuera solo, y acompañado también con un compadre de él, que el señor Indalecio, que ahorita aquí está con nosotros, el contador Indalecio Garza, es hijo de ese señor Indalecio, que eran muy amigos los dos, y se iban a la lucha libre, de la lucha libre, pues salían a la parranda, el stripper, pues como era antes. Entonces, pues mi mamá no estaba mal mi mamá. Y entonces, les digo, pues él fue gimnasta, aquí está en el círculo mercantil, compitió a nivel nacional en el equipo del círculo mercantil, y fueron campeones nacionales en México DF, y bueno, pues él, como les digo, siempre fue deportista. Aquí en esta fotografía pueden ver que ya están en el aeropuerto de la Ciudad de México, los tres, de izquierda a derecha es el señor Agustín Velázquez Solongo, que él fue prácticamente el guía de mi papá,
Él subió a la Aconcagua en 1948, fue la primera expedición a la Aconcagua en 1948, y este señor tuvo la suerte de subir. En esa ocasión eran casi como 40 expedicionarios, y a la hora de subir la montaña no les dieron permiso de subir más que a 10 por evitar accidentes. Y bueno, el Tolongo fue uno de los que logró estar dentro de los seleccionados, logró pisar la cumbre, y en ese momento él también tuvo muchos problemas en su descenso y se le congelaron algunos pies, algunos dedos de sus pies, y perdió algunos dedos de sus pies por congelamiento. Entonces, cuando íbamos nosotros a despedir a mi papá y a los transportes del norte, porque se iba para México y ahí volaban, había muchos planchones de hielo, pues era en enero, el 11 de enero de 1962, y le decía a mi mamá, mira cómo están aquí los planchones, y tú vas a ir todavía más allá al más frío, ¿cómo se te ocurre? Y luego el Tolongo que vaya a torearlo porque perdió un dedo y tú lo vas a ir a capotear, ¿cómo es posible? Y desiste, ¿no? Nunca, mi papá nunca desistió, se fue a la Aconcagua. La señorita que está aquí es la María García, es una montañista también del Club Coyotes en México, y así salieron los tres a la Aconcagua. Esta fotografía es prácticamente mi papá en la Aconcagua. Ellos tuvieron, en la Aconcagua es una montaña muy impredecible, porque siempre está uno muy tranquilo y de repente, sin decir agua va, se viene la tormenta, y una gran tormenta de nieve, ventiscas, vientos de 150 kilómetros por hora, de un abrir y cerrar de ojos. Entonces, aquí podemos ver en esta fotografía, en la parte posterior, vienen lo que se llaman los vientos blancos, el viento levanta la nieve, y se ve muy claramente que mi papá ya venía descendiendo de una de las veces que trataron de subir a la cumbre, pero como les tocó la tormenta, tuvieron que descender. Y entonces, esas son las maneras de ir buscando la manera de lograr la cumbre. Todas estas maniobras definitivamente que desgastan físicamente a los expedicionarios. Entonces, ellos hicieron tres intentos para poder lograr la cumbre, y en el tercero, el señor Agustín Velázquez del Tolongo y mi papá lograron pisar la cumbre. María García se quedó en el campamento base porque ya también presentaba principios de congelamiento. Llegaron a la cumbre como a las 9 de la noche, y ahí en la cumbre se acostumbra dejar uno, en, hay un como un resguardo donde uno deja, metálico, donde uno deja lo que se llama testimonios de cumbre. Y de esa manera uno puede recoger algo de lo que hay allí, y con eso va a atestiguar y va a afirmar que logró pisar la cumbre. Todo eso está ya certificado y bien documentado en las oficinas de deporte de Argentina. Entonces llega uno con esto y ya le dan el aval de que subió a la cumbre. Y ellos tienen que dejar algo también, y así es la secuencia. Entonces ellos dejaron sus testimonios, recogieron sus testimonios, y ya como a las 9:30 empezaron a bajar, pero ya la montaña empezó a ofrecer la tempestad, el mal tiempo, y se apresuraron para bajar más rápido, y desgraciadamente tan pronto empezaron a bajar a unos 200 metros, mi papá se cayó y se rompió una pierna. Una pierna rota a 6.800 metros con tormenta, es imposible bajar. Entonces mi papá se sentó, se recostó, entendió que ya no podía bajar, y el Tolongo lo trataba de reanimar sin saber que tenía su pierna fracturada, y lo estuvo tratando de reanimar para ver si podía lograr bajar, pero en el transcurso de la noche mi padre murió por congelamiento. Tuvieron oportunidad de entablar pláticas, y pues mi papá habló de nuestra familia, habló de que logró su anhelo de subir a la cumbre, y que pues que él sabía que se entregaba al Señor, pero se iba feliz porque había cumplido en pisar la cumbre. Entonces ya se quedó mi papá por allá, se quedó por un periodo largo, porque ya no pudieron subir a rescatarlo, largo estoy hablando de 10 meses, entonces en esos 10 meses hubo muchas cosas que se venían mal tiempo, que no había la oportunidad de subir a la montaña, y pues el cuerpo siguió inerte por 10 meses en ese lugar. Y Tolongo bajó muy mal,
congelado de sus manos, de sus pies, alcanzó a llegar a donde estaba María García, lo alcanzó a rescatar y se lo llevó a un hospital en Mendoza a que se recuperara y ya regresara a Monterrey. Pero pues ya llegaron las noticias a Monterrey donde se decía que Óscar Arizpe había perdido la vida en el Aconcagua y que pues no sabían cuándo iba a poder bajarlo. Y pueden ver este periódico donde dice Arizpe entrega su alma a Dios, el sueño de su vida, el Monte Aconcagua. Y él, estamos seguros que se fue feliz, se fue contento y él cumplió con lo que había dicho, subiré a la cumbre aunque me cueste la vida. ¿Sí? ¿Pudieron encontrar el testimonio de que llegó a cumbre? Sí, los testimonios los logró bajar el señor Agustín Velázquez del Tolongo e inclusive equivocadamente bajaron un libro de cumbre. También hay libros de cumbre y firmas, ya es también testigo de que tú llegaste. Pues mi papá agarró un libro de cumbre y se lo echó a su mochila y dijo, yo me lo llevo. Y pues eso no debe de ser, pero pues él quería enseñar que llegó a la cumbre. Y entonces pues Tolongo alcanzó a traer ese libro hasta México y mi hermano Óscar lo firmó y lo regresaron para que volvieran a subirlo a la cumbre. El certificado de mi papá no lo tengo. Tengo mi certificado, pero el certificado de mi papá no lo tengo. Sí tengo todas las fotos donde lo rescataron, cómo lo rescataron. Tengo toda su vestimenta, tengo su bota. 12 años de que él murió, se encuentran en una pierna aislada, diferente lugar donde él murió, con su bota puesta. Y dentro de lo que nosotros nos entregaron todo, pero una sola bota. Entonces, esa pierna era de mi papá. Y se desprendió, la pierna fracturada, sí, se desprendió su pierna. No, se congeló y se rompió y se desprendió. Entonces, todos esos son detalles que realmente, pues de hecho cuando lo trajeron ya su cuerpo, lo trajeron en un ataúd metálico soldado por medidas de salubridad para que no hubiera pues enfermedades ni contaminaciones. Y todos mis tíos estaban muy enojados porque decían que allá adentro no había nadie. Y además decían, bueno, a lo mejor hay otra persona. Pero pues si teníamos sus cuerpos personales, pues entonces eso constaba. Pero pues no nos dieron oportunidad de abrir el ataúd. Y bueno, pues así fue como lo enterramos en ese féretro. Y pues realmente aquí está cuando él se estaba despidiendo de su papá y de su hermano Roberto. Y aquí está donde dice, nadie no hubiera detenido a Óscar, ni su papá lo detuvo. Entonces, realmente, esa era su misión. Y luego ya después, por medio de Adolfo López Mateos, se consiguió que se hicieran lazos con Argentina, con Mendoza, y pudiera ir un grupo del ejército argentino a subir y rescatarlo y traerlo hasta México. Y el señor López Mateos fue el que hizo todos los gastos para que pudieran traer a mi papá. Y entonces se le hizo una ceremonia muy bonita en el Comité Olímpico de México, con el presidente y con muchos grupos de montaña, y luego de ahí lo trasladaron en un avión presidencial hasta Monterrey, que es esta foto donde se ve que va llegando al Aeropuerto del Norte, en aquel entonces era el Aeropuerto del Norte, ahí fuimos por él, ahí pues todos sufrimos un dolor muy fuerte, pero pues gracias a Dios ya lo teníamos acá y ya contábamos con él. Aquí es donde te digo que sale esa nota, que hay en pie de calzado con Óscar Arizpe. Y de hecho yo tengo todavía su bota, la otra bota, tengo su bota y todas sus cosas personales de él las tengo yo todavía. Aquí tengo sus placas, su hebilla, el distintivo del círculo. O sea, realmente era mi papá, ¿verdad? Y a mí también me tocó que cuando murió mi mamá, dijeron en el panteón, oye, pues vamos a abrir el féretro de Óscar Arizpe para sus restos ponérselos a Irene y ya ocupe no más un solo espacio, no ocupe dos espacios. Y por ahí escuchó mi papá y dijo, no, mejor así nos queda.
Pero yo fui personalmente a cuando abrieron ese féretro y tuve su cráneo en mis manos y tuve sus huesos en mis manos, ¿sí? Esta es francesa, es francesa, pero también es de muy mala calidad para la montaña de la Aconcagua, no es suficiente. Y pues realmente yo tengo el disque anorak de él y tengo sus cosas personales, iban totalmente descubiertos. No, cuando yo me fui a la Aconcagua, yo antes de irme a la Aconcagua, lo primero que hice es irme a Estados Unidos y me fui hasta Los Ángeles, y compré $6,000 en equipo, precisamente por eso. Dije, yo tengo que ir lo más protegido y mis compañeros tienen que ir lo más protegido que puedan ir, porque no quiero tener problemas con esto. Y pues yo estaba viviendo una cosa que realmente pasó mi papá y yo veía que tenía que ser lo contrario. Entonces, pues sí, así fue, así sucedió. ¿Esta chamarra que le vi no se veía que fuera de pluma de ganso? No, no, la de mi papá no, era una muy corriente, muy... Pues sí, así como las de viento, un rompevientos así. Entonces, mi papá también dejó en la cumbre una moneda de oro del 50 aniversario de las industrias del vidrio y dejó algunas cosas distintivas de ellos, banderines y todo esto, y dejó esta nota donde decía que el que rescatara estas testimonios de cumbre, favor de reportarlos a Óscar Arizpe y pone Viviera Monterrey, apartado postal número tal, y con su debida fotografía, que se la reportara a Óscar Arizpe. Y ahí está la firma de él, y está firmada en el 11 de febrero de 1962, que es cuando lograron la cumbre y ya mi papá a su descenso, el 12 de febrero fue cuando murió. ¿Qué edad tenía? Tenía 51 años. Sí, sí, precisamente por eso yo dije, yo tengo que ir a mi década de mis 30. O sea, cuando yo estaba a la edad de los 12 y cuando yo me propuse que dije, tengo que ir, pues primero tenía que prepararme en la montaña porque era un niño. Aunque había ido con mi papá pues a montañas aquí, aledañas, pero nunca había ido a los volcanes, a Popo, Lista, Orizaba. Y cuando yo me empecé a preparar, pues realmente yo pensaba que tenía que ser lo contrario que hizo él, te digo, yo tengo que ir en mi década de mis 30, y se me cumplió, fui en los 35. Y esta nota se le entregaron a mi mamá, en el círculo mercantil, la que dejó mi papá, ya pasé la fotografía, pero aquí está donde la está Díaz Puebla, se la está entregando a mi mamá, y el tolongo ahí está con mi mamá, y pueden ver cómo no tiene los dedos de sus manos, que los perdió por congelamiento, y desde el empeine hacia abajo de los dos pies también los perdió el tolongo. Entonces, bueno, pues así fue. Yo estaba saliendo de la secundaria, y estaba muy bonito, mira, todavía. Y entonces, bueno, pues entonces ahí ya me empecé a poner así realmente las pilas y a empezar a la montaña. Empecé con el círculo mercantil, tal como mi papá. Cuando murió mi papá, mi mamá lo único que hizo, se me van a ir al círculo mercantil y ahí se van a clavar para que no anden en malos pasos. Y toda nuestra juventud estuvimos en el círculo. Yo estuve en el círculo también imitando pues, todos los deportes de mi papá. También hice mucha gimnasia en el círculo. Estuve con el profesor Dionisio Aguilar, que era un magnífico maestro de gimnasia. Y pues salíamos mucho de excursión, todos los fines de semana salíamos a la montaña, era muy bonito. Aquí estamos en un paraje, bueno, es en La Ventana. Y luego ya después de mis 15 años fue cuando subí por primera vez el pico Orizaba. Entonces, ya cuando subí la primera montaña, el pico Orizaba, me fue no muy bien porque me pegó el mal de montaña muy fuerte y me iba quedando dormido por todos lados. Pero logré subir hasta la cumbre y eso me dio a decir que sí, que tenía que continuar en esta misión. Sí, mi querido Toby. Dos fotografías anteriores donde estaba ese grupo de jóvenes ahí de tu vida. Sí. Nada más, si puedes o te acuerdas, yo nada más, es lo que tengo los lentes, nomás acá está el otro para atrás. Esa. Exactamente, Héctor Cortés. ¿No te acuerdas de los nombres de los demás?
Pues está Mario Martínez acá abajo, acá abajo en la a mano derecha, el segundo, abajo. Mario Martínez. Y allá mero arriba, el tercero, es Armando, mi hermano. Armando. Sí, sí. Arriba en la izquierda, el segundo, el maestrito, y pues hay muchos gente que ya no me acuerdo de ellos, para que aquí está ¿cómo se llama? No me acuerdo, el que está pegado conmigo, era muy fuerte mío. ¿Esa foto está en tu libro? Sí, y de ahí la sacas. Este es Rogelio González, el que está a un lado de mí, no sé si lo conozcas. Rogelio González, hermano de Hugo González. Acá está Horacio Guerra, al final. Horacio Guerra, ¿no? Horacio Guerra. ¿En dónde? ¿Al final de esa fila? ¿Con el pointer? ¿A mí, verdad? No. Leo. Mira, allá más o menos, en donde está ahí arriba, es Horacio, ese es Horacio Guerra. Y bueno, pues así fue como me decidí, siempre que me iba yo a las montañas, siempre que me iba yo al Popo, al Istla, al Popo, lo primero que hacía era bajar e ir a buscar al Tolongo a su casa. Y porque yo quería que él me diera todos los pormenores para cómo lograr la cumbre y cómo subir la ruta y cómo, dónde, en qué lugar exacto dejó mi papá. Y entonces yo llegué a su casa y le dije, se sorprendió porque yo llegué ahí a su casa y dice, pues, ¿qué estás haciendo aquí? Pues yo lo vi cuando tenía 12 años, ya cuando fui con él, pues ya tenía fácil los 30 años. Y le digo, no, pues es que vengo a pedirte informes porque yo voy a la Aconcagua y quiero ver dónde mi papá murió. Y no, es que no tienes por qué ir, yo te aseguro que tu papá no quiere que vayas. Le digo, Tolongo, por favor, ayúdame, yo necesito que me des toda la información. Y si tú no me vas a ayudar, pues entonces buscaré por otro lado. Entonces ya me vio muy decidido, ya me pasó a su casa y empezó a sacar todas sus fotografías y empezó a darme todas las historias, empezó a darme toda la, realmente lo que vivió él con mi papá. Todos esos datos, todos esos detalles, yo no los conocía porque pues, cuando era uno niño pues no le comentaban a uno nada, nomás lo señalaban con los ojos, así que se fuera uno para lados. Y entonces, pues el Tolongo fue el que realmente me puso en contacto directamente hasta Mendoza para que un compañero de ellos en aquel entonces, en el 62, me recibiera y pudiéramos, él me pudiera realmente hacer pues, los preparativos de ir a la Secretaría de Deporte, firmar el permiso para subir, todos los requisitos que se necesitan para subir a la Aconcagua. Fue el señor Manuel Esbar, y él estuvo ayudando en la expedición de Tolongo, mi papá y María García. Entonces, para mí fue un gusto también encontrarme con él, para él y yo también, porque pues, él vio a mi papá, supo, vivió la tragedia, todo también. Entonces, realmente nos entendimos ambos mutuamente. Y bueno, pues esa fue una gran ayuda para mí. Y pues también les quiero mencionar que pues yo dentro de mis estudios me fui a Japón, como decía ahorita Leonardo, estuve 3 años en el Japón haciendo una especialidad en cirugía para niños con labio y paladar y yo ya traía la intención de hacer cirugía de labio y paladar porque desde que yo estaba en tercer año de la facultad, yo me iba a la facultad de medicina y me iba al hospital y me metí a ver qué era lo que más me llamaba la atención dentro del área médica. Y lo primero que fui a ver fue en el área del departamento de cirugía plástica, me encontré que ahí operaban a muchos niños con labio y paladar. Y fue la primera vez que yo me topé con estos niños de labio y paladar y me llamaron mucho la atención. Y desde ese momento yo decidí que me iba a preparar para poder ayudar a estos niños. Entonces realmente para mí fue muy bonito irme a Japón y poder entender la manera de tratar a estos niños y manejarlos. Esta fotografía pueden ver que es de febrero, 27 de febrero del 82, cuando yo ya regresé, ya abrí mi clínica, ayudada por el Club de Leones de Gonzalitos, y ya ellos me dieron la oportunidad de que yo pudiera recibir los niños en una clínica que tienen ellos en Hermosillo y Casas Grandes, en la Colonia Mitras. Ahí recibía yo los niños y el Club de Leones pagaba los gastos de hospital, pero los gastos de hospital en el Hospital Infantil de Salubridad.
yo iba y los operaba totalmente gratuitos. Y así fue como 10 años estuve trabajando con el Club de Leones, y así fue como yo entendí cómo debía yo de formar y hacer esta clínica y cómo proyectarla a todo México. Porque desde que antes de que saliera yo del Club de Leones, ya estaba yendo yo a Veracruz y hasta a otros lugares a ofrecer estos servicios gratuitamente. Entonces, es una labor muy bonita, es una labor que realmente te ve que cambias las vidas, tanto como el niño, como de sus papás. Entonces, eso es muy gratificante, muy satisfactorio, y eso es lo que te da la vida, te da el amor de seguir haciéndolo y atendiendo a estos niños. Y pues, todavía hasta la fecha sigo manejando esto con muchos niños. Mi esposa, Teresa, está conmigo siempre, y tengo un grupo como de 15, 16 gentes que son anestesiólogos, que son enfermeros, que son cirujanos, que ya tengo estudiantes que ya preparé, que también están trabajando conmigo. Y entonces esto va a continuar y va a seguir, porque ya se formó este grupo y es un grupo que realmente vale la pena. Entonces, estas son nuestras campañas y cómo vamos, nos aglomeran a veces hasta 100 niños, y de ahí tengo que escoger cuáles son los que más necesitados tienen, y operamos alrededor de 30 niños por un 5 o 10. Y así estamos yendo a diferentes partes del país y hacemos jornadas de una semana, cada más o menos cada 3 meses, 2 o 3 meses. Son 6 o 7 veces las que salimos al año. Entonces, ahí es cuando vamos y damos este apoyo. Y bueno, aunado a esto, pues era lo que yo siempre pensé, ver dónde murió mi papá, seguir sus pasos, ver dónde murió, conocer a la gente con que convivió. Y pues ya me entregué más en forma a la montaña y empecé a subir ya más montañas y empecé a tener contacto con Manuel Esbar. Manuel Esbar me decía, no, pues tienes... Yo no tenía un grupo formado. Cuando yo estaba ya haciendo esta idea, era yo solo. Y entonces Manuel Esbar me dijo, bueno, a lo mejor mi hijo te puede acompañar porque él es montañista y pertenece al ejército argentino. Y pues él a lo mejor te puede acompañar, eso me dio más ánimo, más gusto. Pero luego después me acerqué al Círculo Mercantil y en el Círculo Mercantil me fui al grupo de montañistas y ahí encontré amigos y les llamó la atención mi idea de ir a la Aconcagua. Y pues ya se unieron conmigo 3 personas más. Ya así hicimos un grupo de 4 expedicionarios que empezamos a entrenar prácticamente ya muy fuerte para la Aconcagua y hacer realmente entrenamientos de altura. Alcanzamos a llegar a dormir a la cumbre del Popocatépetl, a 5.200 metros, y nos tocó la, pues no sé si decir fortuna o no sé, pero nos tocó desde la cumbre del Popocatépetl ver la explosión de San Juanico. Se vio una llama muy, muy importante y luego se vio una nube muy oscura, muy negra, durante todo el Valle de México. No sabíamos ni qué era, parecía que era el sol el que estaba apenas floreciendo, y no, era la cumbre, era la explosión de San Juanico. Y así nos tocaron muchas experiencias, y de esa manera seguimos haciendo montaña, alta montaña. Estuvimos viendo muy frecuentemente alta montaña, aquí en las montañas de Monterrey también estuvimos dándole todos los días era hacer deporte, nadar, bicicleta. Fines de semana era montaña. Me tocó una vez que mi mujer se enojó conmigo porque, pues no, te vas todos los fines de semana, aquí me dejas sola, ya ves cómo son las muchachas, hombre. Entonces, pues yo me fui también enojado y nos fuimos al Popocatépetl. Entonces ahí vamos al Popocatépetl, ya llegamos y subimos, precisamente esa vez fue cuando dormimos en la cumbre. Entonces, pues ya cuando dormimos en la cumbre, pues yo ya venía muy cansado de bajar, pues ya veníamos bajando. Y es que voy bajando, va subiendo un montañista también. Y me dice, oye, tú eres Arizpe, ¿verdad? Y le dije, sí, yo soy Arizpe. ¿Y tú cómo me conoces? Y dice, no, es que eres muy famoso. Le dije, ah, ¿cómo serás payaso? Le dije. Y entonces le dije, bueno, ¿y por qué me dices que soy Arizpe? Ah, no, la verdad es que tu esposa te está esperando ahí abajo. Y dije, ¿cómo serás mamón? Le dije. Pues me seguí, dije, pues no vaya a ser el diablo, y ahí vengo corriendo.
Ya cuando voy llegando al albergue, pues le dije a una persona, ya dije, ah, a lo mejor esta es, pero yo no puede ser ella, nunca ha venido acá. Pues se informó la hija, se agarró su mochila y se fue a Mecameca y ahí agarró un taxi y se fue hasta el albergue y ahí y buscándome a ver si me había inscrito yo en el diario de los que suben a la montaña, yo no me inscribí y dijo, ah, mira, que dijo que vino aquí al Popocatépetl, pues no está escrito, gato. Y no, pues ya cuando llegué yo a ver, ahí que alcancé a llegar con ella, no, pues fue un abrazo grandísimo que nos dimos y le llamamos Loving the Rocks. Y aquí estamos en la cumbre del Popo y ahí fue cuando decidimos que la expedición se iba a llamar a Aconcagua 85 Óscar Arizpe. Sí, fue como continuamos con la montaña y ya después hicimos nuestro banderín y así somos los cuatro que subimos a la Aconcagua y ya nos fuimos directamente a la Aconcagua, llegamos allá a la Aconcagua, estas son las rutas de ascensión que tenemos trazadas y el Tolongo me había dado esta donde decía que ahí era el lugar donde mi papá había muerto, ahí dice objetivo, yo llevaba pues esta cruz que quería ponerle a mi papá. Y tenía la cruz, además tenía esta placa que se la pusieron en Chipinque, en Chipinque le hacían una misa de luctuosa a mi papá, y el primer año le dieron esta placa, y ahí dice ADIVYA, Asociación de Industrias del Vidrio y Asociados, y entonces se la pusieron en una capilla que mi papá construyó en 1952, y ahí pusieron esa placa en una piedra. Y a mí me daba mucho coraje porque la placa se ve que estaba posteada, como que le agarraban de blanco la raza que iba ahí. Y entonces dije, ah, pues está bien, muy bien, quieren tirarle al blanco. Entonces la agarré y me la llevé, se la puse en la cruz. Dije, pues ahora tienen que ir hasta la Aconcagua a postearla, hijos de la, a ver si pueden ir. Y estos son nuestros testimonios de cumbre que nosotros llevamos. Realmente... pues no eran gran cosa, pero llevé estas fueron las que dejamos en las cumbres. Aquí estamos firmando ya el permiso para subir a la Aconcagua y es yendo a Puente de Inca, donde está ya el inicio a la montaña y pueden ver que aquí hay un poste que marca 3 metros, que es donde llega la altura de la nieve cuando neva. Hay un cementerio donde entierran a todos los que mueren allí. Y bueno, pues ahí estábamos una noche antes de salir a la Aconcagua, llegamos a la Aconcagua, ahí es la primera vista que me encontré yo con la Aconcagua y ahí fue cuando le dije a la Aconcagua que yo era el niño de 12 años que venía a ver los pasos de mi papá, que no iba yo a retarlo y que me diera pues su mejor cara. Entonces subimos, ahí está la Aconcagua. Llegamos a este albergue que es la Plaza de Mulas, ahí preparamos todos nuestros alimentos, nuestras cosas para seguir subiendo y estas son las paredes de la Aconcagua que se ven desde Plaza de Mulas y ahí ya nos preparamos para empezar a subir y a empezarnos a hacer nuestros primeros aclimataciones, tienes que aclimatarte para poder subir y que no te pegue la altura. Entonces empezamos subiendo y llegamos, hay vistas muy bonitas como las que están viendo. Subimos, ahí nos encontramos con otros compañeros, son compañeros de Alemania, les digo, hay gente que va de todas partes del mundo. Esa es la cordillera, toda la cordillera. Ahí está la cordillera andina. Y, ¿perdón? ¿Con porteadores? ¿Subían con porteadores en aquel entonces? No. No había eso. No, aquí cada quien carga lo que tiene que subir. Porque ahora en día ya suben con porteadores. Sí, no. Más cómodo. Nos tocó así a subirlo solito. Y bueno, aquí estamos ya a 5.700 metros de altura. Prácticamente nos había tocado bastante, bastante buen clima. Un clima muy favorable. Estos son los albergues que hay allá. Y ya de aquí se alcanza a ver la cumbre. Esa pirámide que se ve allá es la cumbre de la Aconcagua. Estas son las inclinaciones que tiene la ruta y esta es la cumbre de la Aconcagua.
Y pues fuimos subiendo con algunas dificultades, porque ya aquí te va desgastando más la altura, te va desgastando pues yo físicamente. Esta es una travesía que le llaman la travesía transversal o travesía horizontal, que es prácticamente ya casi llegando a la cumbre, 300 metros antes de llegar a la cumbre. Y ya de ahí empiezas a subir una canaleta muy rocosa, que son 300 metros, y de ahí ya a subir esos 300 metros nos tocaron 3 horas prácticamente para subir esos 300 metros. Y bueno, logramos pisar la cumbre. Aquí está donde logré pisar la cumbre. Este es un compañero mío que le tomé yo su foto y luego le dije yo, pues ahora tómame una foto, porque yo también. Yo le tomé con mi cámara y él me dijo, no, pues es que no traje cámara. Le dije, hijo. Pero me encontré a una persona que iba con nosotros, un argentino, y él me tomó esta foto. Y bueno, pues ya la foto de la cumbre es lo más preciado que buscamos. Y estos son los testimonios, vuelvo a repetir, dejamos estos testimonios y dejé como 150 cartas que eran una réplica de nuestro banderín, y en la parte posterior yo les escribía a la gente que me ayudó, pues que estaba mandándole un saludo desde la cumbre de la Aconcagua y que les agradecía todo su apoyo. Entonces así fue, y dejé esta carta donde decía que todas esas cartas se les entregaran a Manuel Esbar para que las mandara a los destinatarios, y prácticamente estábamos mandando un saludo desde la cumbre de la Aconcagua. Entonces así fue como logramos la cumbre. De bajada llegamos a donde yo tenía que poner la cruz de mi papá. Rodolfo Martínez, que ya venía muy cansado, compañero mío, me dijo, oye, Arispe, ¿no podemos venir mañana a poner la cumbre de tu papá? Dije, no, hombre, pues si nomás eso vinimos. Y además ya traíamos mal tiempo. Y entonces me quedé yo con otro compañero a poner la cruz, y le puse la cruz. Para mí fue uno de los momentos más emotivos, el estar con él, lo sentí, platiqué con él. No tuve la oportunidad de estar largamente porque sí, ya había mucha ventisca, ya había vientos muy fuertes, vientos blancos, y tuvimos que estar nada más 5 minutos ahí, y pues de ahí, pues córrele, porque nos acerca ya a la montaña. Y total, alcanzamos a lograr hasta un lugar en donde me encontré, porque ahí cuando me estaba poniendo la cruz, Rodolfo Martínez me dijo, vengo muy cansado, me puedo adelantar con un compañero argentino que es el que me tomó la foto, me puedo adelantar. Dice, sí, adelántate, malamente, pero no te debes desprender del grupo. Él se adelantó y más adelante se encontró un glaciar descendente que se cayó y rodó 20 metros y quedó totalmente inconsciente, sin poderse ni mover. Entonces nosotros, cuando logramos llegar a ese lugar, después de haber pasado una tormenta que venía siguiéndonos, lo vimos tirado allá abajo del glaciar. Logramos llegar hasta donde estaba él, y pues les dije, éramos 3 y él tirado 4, le digo, pues hay que bajarlo. Y pues no nos daba oportunidad, el viento, la ventisca, el gran peso que él tenía, porque era un hombre robusto, no pudimos bajarlo, él no estaba consciente de todo su peso y nos tumbaba. Entonces yo decidí muy acertadamente regresarlo como unos 100 metros más arriba, donde había un albergue destruido, estaba destruido el albergue, pero ahí alcancé a llevarlo hasta ahí y meterlo. Había una plancha de hielo de todo lo que es el piso, muy grande, y ahí lo metí y ahí me quedé con él. Él se quedó dormido todas las 48 horas, 40 grados bajo cero, vientos hasta de 100, 120 kilómetros por hora, y nunca despertó. Yo como que era lo movía y le decía, oye, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Y lo único que decía, sí, bien. ¿Y tú? Así eran sus palabras. Fue la única comunicación que tuvimos en las 48 horas. Total, para no ser de las más largas, me tuve que decir, porque uno de ellos le dije, te me vas rapidito y me traes ayuda, y tráeme sleeping bag y tráeme comida. Y se fue. Pues pasaron los 2 días y 2 noches y nunca subió. Y como no subió, entonces dije yo, si me quedo, pues este se va a morir, yo también me voy a morir. Entonces tengo que bajar a como el lugar. Entonces yo traté de bajar, me encontré con otro glaciar muy fuerte, me dio miedo, me regresé, me volví a recostar, a agarrar energías, volví a levantarme a hacer otro nuevo intento como una hora después, tampoco pude,
me acosté otra vez y me quedé dormido y empecé a soñar que estaba yo a un lado de una pared de blocks y veía una pared de blocks como de 300 metros y arriba había gente que estaban tomando refrescos y sándwiches, mándenme una coca. Y decía, no, a los que están en la Concagua no se les manda nada, pero desperté y yo ya sabía que estaba alucinando. Entonces dije, o bajo ahorita o aquí me quedo con este, nos vamos a quedar los dos. Y no me quedó más que bajar y con mucho miedo, mucho temor, ya era un panorama diferente con tanta nevada. Alcancé a llegar más o menos a la mitad del camino, perdí el camino, no sabía para dónde continuar. Ya me empezó a entrar el pánico y en ese momento sentí que me tocaron en mi espalda y como que era mi papá y me decía que andaba yo mal en la ruta. Me tuve que regresar, lo asimilé y dije, pues no se puede ser más que mi papá. Y me regresé, y me regresé, y me regresé, y a los 500 metros me encontré una cruz de ruta, y de ahí encontré la manera otra vez de la ruta, logré llegar al siguiente campamento, ya no había absolutamente nadie, ni el que había mandado buscar ayuda. Y gracias a Dios me encontré un americano que le pedí de favor que me ayudara, que subiera conmigo y bajáramos a este hombre. Y después de estar ahí alegando con él porque no quería subir, pues entendió que sí. Yo pensaba llevarle un sleeping bag para que se acostarlo, meterlo ahí. Fui por mis pertenencias que habíamos dejado ahí. Pues mis compañeros se bajaron con todo y nuestras pertenencias y las de ellos, porque pensaron que habíamos muerto. Y entonces, entonces ya de esa manera, pues subí con el americano, logré bajar a Rodolfo y ya de ahí pude estar 2 días recuperándome y volver a recuperarme y ya después yo lo bajé de ahí al siguiente campamento que era el campamento base y de esa manera logré llegar hasta el campamento base y estaba sano y salvo. Me los encontré en el campamento base llorando, me pidieron perdón y les dije, no me digas nada, yo ya tengo la vida en mis manos y la de él, esto es más que suficiente. Y era realmente la verdad. Muy, muy dramático, ¿no? El asunto. Bueno, muy emotiva la plática, muy interesante, nos tiene hipnotizados con los detalles, son detalles vividos que los está recordando y veo nostalgia, veo sentimientos aquí que están floreciendo en el maestro Abelardo. Le agradezco tanta profundidad en la plática, tanta transmisión de sentimientos para todos nosotros. Cierro. Leyendo su constancia de participación, el Museo de Historia Mexicana otorga el presente reconocimiento a Abelardo Arizpe por su participación en el ciclo Memorias de Nuevo León con el tema Encuentros en el Aconcagua, la vida del diablo Arizpe, abril 29 de 2022, Monterrey, Nuevo León, 3 museos contando tu historia. Le agradecemos mucho y bueno, les pido un fuerte aplauso, ¿no? Y bueno, agradezco mucho que nos hayan acompañado tanto en redes sociales, Canal 28 y aquí de manera presencial. Los invitamos el próximo 27 de mayo a la charla sobre José Emeterio Pozas, coronel de dragones del Ejército Mexicano, a cargo del maestro Fernando Casasús Delgado, un tema muy interesante también que vamos a tener aquí el próximo mes. Les agradezco bastante su participación aquí en casa a través de la transmisión de Facebook y los invitamos para el próximo mes en Memorias de Nuevo León, donde contamos este tipo de historias, historias que nos llegan, que nos marcan, que nos… ¿cómo les puedo? Ya me quedé sin palabras, pero son muy emotivas. Les agradezco mucho que hayan estado hoy aquí, cerramos transmisión y pues bueno, buenas noches.